tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí a estas horas, en esta ciudad fantástica y tras unas jornadas hiperintensivas e interesantes. Agradecimientos rápido a la Alianza, que somos todos, a los organizadores y sponsores, Westermann, Bosch y, bueno, y también a las personas que me acompañan en la mesa que, y las que no están, que es un equipo fantástico que vamos, de un proyecto que vamos a presentar. Bueno, con todo ello, voy a utilizar un recurso que se suele hacer muy a menudo y sobre todo a estas horas pues igual nos refresca un poco y es parafrasear a alguien. ¿Y por qué no? Parafrasear a alguien del siglo XVIII, Isaac Newton, que decía algo muy interesante, sobre todo para los que estamos, todos estamos en el conocimiento, pero para los que estamos igual un poquito más en esa generación y producción. Y decía que lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Claro, en el siglo XVIII, un gran físico, matemático, inventor y dices, jolín, desde entonces hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, dicen, incluso la revista Science dice que en la segunda parte del siglo XX se ha multiplicado por 50 el conocimiento científico y técnico, que es el que está sistematizado respecto al resto de la historia. Imaginaros qué va a pasar y qué está pasando en el siglo XXI. Ajá. Ah, vale, para las fotos, perdonad. Imaginaros que es en el siglo XXI, ya hemos visto ponencias ayer y hoy, digitalización, conectividad, internacionalización, globalización, todo ello es muy, muy intensivo en conocimiento. Y en este entorno, ¿qué es lo que sabemos sobre cómo estamos haciéndolo en crear esas capacidades y competencias profesionales necesarias para ahora y para el futuro? Bueno, pues creo, y nosotros creíamos, y por eso nos hemos puesto manos a la obra, que nos falta mucho por saber, nos falta un océano. Por saber sobre la FP y la FP dual, pero también no solamente la formación profesional dual, que parece que es algo más reciente en su modalidad actual o en otras previas que hubo en alternancia, sino sobre la formación profesional en general. Y la verdad es que aquello que no se conoce con rigor es difícil de poder justificarlo, transmitirlo, validarlo y, sobre todo, ver cómo se puede mejorar. Y desde esta mesa lo que hemos querido hacer es romper una lanza por la investigación sobre la FP, que no solamente en España, sino a nivel europeo, es un reto importante. Es por ello que creemos que hay que ver, primero, antes de nada, ver qué es lo que hay. No solamente en España se está en este proyecto que os voy a presentar trabajando para ver qué investigación se está desarrollando, sino también en Europa. De hecho, la próxima Semana Europea de la Formación Profesional, que será en Viena, vamos a estar 35 personas en un grupo de trabajo de expertos para ver cuál debería de ser la agenda europea de la investigación en FP. Es estratégico para Europa, es estratégico para España, pero a veces hablamos mucho siguiendo nuestra intuición, experiencia personal, pero difícil de sistematizar y extrapolar. Con lo cual, con mucha osadía, con mucho cariño y con mucho esfuerzo, dos organizaciones como son la Fundación Bankia por la Formación Dual y la Fundación Westermann, decidimos pensar en esto, en cómo poder poner un granito de arena para ir resolviendo esta situación. Datos, evidencias, enfoques, herramientas y, por qué no, también investigación prescriptiva, qué deberíamos de hacer, es un reto en sí mismo. Y logramos convencer a una serie de investigadores que están aquí parte presentes, Pilar Martínez de la Universidad de Murcia y Benito Echevarría de la Universidad de Barcelona, para arremangarnos y ver en los últimos dos sexenios o 12 años, de 2005 a 2017, qué investigación se había hecho en España desde cualquier tipo de disciplina, porque las competencias, señores y señoras, no solamente se trabajan desde la educación, sino se trabajan desde todos los ámbitos y todas las disciplinas. Si queremos tener unas competencias transversales y una visión global, tendremos que analizarlo desde todos los ámbitos. Y básicamente lo que nos va a explicar ahora Pilar, que yo he hecho esta transparencia
fundamentalmente para presentar los logos de las personas que estamos involucradas, pero quien es importante escuchar de verdad es a Pilar, que nos va a contar los avances sobre ese diagnóstico que se está desarrollando. Muchas gracias, Pilar. A ti. Muchísimas gracias, Mónica. Y buenos días a todos y a todas. Bueno, aunque ya no sé si son buenos días o buenas tardes, por las horas que es. Posiblemente estemos todos deseando salir y tomarnos ya las gambitas típicas de esta ciudad. Pero antes de empezar, me van a permitir también que yo haga mis propios agradecimientos en nombre de Benito y yo, que estoy aquí en la mesa y Benito está ahí en el público. Y queremos agradecer... Lo que queremos hacer es fundamentalmente agradecer la sensibilidad que ha tenido el cuarto foro de la Alianza, así como la Fundación Bertelsmann, por crear un espacio donde se hable de investigación. Y sobre todo el compromiso que siempre se ha tenido la Alianza y la Fundación Bertelsmann con otras fundaciones, como puede ser Bankia, por y para la formación profesional. Y ya entrando un poco en harina, en materia, también les adelanto que lo que yo voy a presentar esta mañana son unos primeros avances de la investigación que se ha hecho por un encargo que hizo la Fundación Bankia y la Fundación Bertelsmann, tanto a Benito Echeverría como a mí misma. Voy a presentar los primeros resultados, primeras conclusiones, pero quiero situarlo primero en el proceso, ¿no? Que se hizo, que se buscaba, cómo se hizo para llegar a unos resultados y luego a unas conclusiones generales. Y son los primeros avances porque creemos que estamos convencidos de que la puesta de largo de esta investigación será a cargo de la Fundación Bankia con la Fundación Bertelsmann y estaremos muy gustosos de que estén todos ustedes presentes en esa presentación oficial. Y bueno, pues como ha señalado ya Mónica, el objetivo principal... ¿Pasa que no va a pasar diapositivas? Ahora. ¿No? No. Ah, no. ¿Y dónde está mi presentación? Hay la segunda transparencia. ¿Qué falta? Siguiente. Nos faltaría la presentación, por favor. Bueno. ¿La que estaba? Había dos, la segunda. Bien. Disculpad, Vale. Bueno, pues como bien ha señalado Mónica, presentando un poco lo que se ha hecho, hace aproximadamente un año nos encargaron... a realizar un diagnóstico de la actividad investigadora de la formación profesional inicial en España. Tanto la Fundación Bankia como la Fundación Bertelsmann. El objetivo de esa investigación era, como les he dicho, conocer la actividad investigadora en un periodo concreto del 2005 al 2017, antes de la crisis, en el momento de recesión de la crisis y después de la crisis, para ver cómo se comportaba la investigación en esos 13 años que abarcaba el estudio. Todo esto se ha realizado a través de una investigación o de una meta-análisis, donde el objetivo, que tenía un enfoque explicativo, descriptivo y también exploratorio. Un enfoque exploratorio para poder categorizar la investigación que se iba encontrando. Un enfoque descriptivo para poder identificar y catalogar dicha investigación. Y, por último, un enfoque mucho más explicativo para poder inferir, atendiendo a la naturaleza, al contenido, al origen de cada documento encontrado y poder inferir posibles prospectivas. Dada la naturaleza de los datos, lo que se ha hecho ha sido ese metaanálisis con una investigación documental que va a tener tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Se ha hecho un análisis bibliométrico y también hemos realizado un análisis de contenido, un arduo análisis de contenido. ¿Con qué producción científica se ha contado? Porque lo que queríamos ver era cómo se investigaba, qué se había investigado en ese periodo de tiempo, con qué hemos contado, dónde hemos puesto la atención. Pues como pueden ver, hemos puesto la atención, bueno, que esto va a regular. Bueno, hemos puesto la atención fundamentalmente en las tesis doctorales leídas y defendidas en las universidades de las distintas comunidades autónomas de España,
Hemos puesto también la atención en los artículos publicados en revistas de investigación editadas en España, salvo alguna excepción en alguna revista extranjera, pero que hacía referencia a la investigación de nuestro país, y también en los informes de investigación y de innovación que se han producido en ese periodo de tiempo. Todos ellos son documentos científicos esenciales para conocer, delimitar qué se ha hecho, quién lo ha hecho, dónde se ha hecho y cómo se ha investigado. Lo primero que se hizo fue una búsqueda de información. Ya teníamos claro lo que teníamos que buscar y entonces hicimos una búsqueda de información. Esa búsqueda de información, empezamos la travesía y entonces fue a través de buscadores, de bases de datos especializados, como puede ser TESEO en tesis doctorales, Recolecta, TDR, hasta Redium, hasta un buscador muy específico que es Sabio. Y ya más en los informes, pues hemos buceado por las fundaciones, por las asociaciones, por las cámaras de comercio, por las confederaciones de empresarios. Y toda esta búsqueda, es decir, hemos estado en distintos, tanto manejando distintos bases de datos especializados como distintos buscadores. Todo eso nos permitió muchísimas entradas, más de 3.000 entradas de registros. Pero tuvimos que afinar un poco la búsqueda para saber exactamente qué es lo que queríamos buscar, ¿no? Qué queríamos encontrar. Y para ello establecimos tres criterios de búsqueda o tres motores de búsqueda. Primero de ellos, dedicamos el tema objeto de estudio, que era la formación profesional inicial y dual. Porque inicialmente, al principio se buscaba formación profesional inicial, pero luego se intentaba focalizar la atención en la formación profesional dual, puesto que se había aprobado ya la ley y se estaba ya implementando y desarrollando dicha formación en nuestro país. El periodo de análisis lo teníamos clarísimo porque empezó en el 2005, empezamos en el 2005 para ver cómo se comportaba la investigación antes de la crisis, durante la crisis y luego en el momento en que nos llamaron, porque el 2017, teníamos que centrarnos en el 2017. Aún sabiendo que ahora mismo, en el 2018, esa investigación ha podido aumentar bastante. Y luego nos fijábamos también en el lugar de la publicación científica. El sitio era España, lo teníamos clarísimo, que tenía que ser la publicación española. Pero respecto a los artículos, el equipo investigador lo que acordó fue seguir la clasificación integrada de las revistas científicas de Dialnet, el CIRC, para seleccionar los artículos que estaban integrados en los grupos A, B y C y que tenían referencias bibliográficas, porque eso era un indicador de que era científico, de que era una investigación científica. En el caso de los artículos publicados en revistas extranjeras o no españolas, se decidió también por el equipo investigador de que estuviesen indexadas en Scopus. ¿Qué se ha obtenido? Pues como se ha obtenido, les he dicho antes, más de 300 registros, en el que se seleccionaron de esos 306 registros de tesis doctorales, de artículos de investigación y de investigaciones o de informes de investigación y de innovación, se seleccionaron solamente del 9%. Y eso ya era un indicador, como veremos luego en las conclusiones, de cómo estaba el estado de la cuestión de la investigación en nuestro país. ¿Qué hemos obtenido de ese total de 3.000 entradas o registros? Hemos obtenido al final 54 tesis, hemos seleccionado 54 tesis, 174 artículos de más de 500 artículos previamente vistos, identificados inicialmente, y luego 32 informes de investigación, ¿vale? Y toda esta información se podían preguntar cómo se ha organizado, porque se estaba manejando muchísima información y queríamos hacer ese metaanálisis que os he dicho al principio, les he comentado al principio. ¿Cómo se ha organizado toda la información? Se organizó a base de una base de datos relacional de Access, ¿vale? Donde se hizo tanto una descripción física del documento encontrado, del documento de investigación encontrado, de la tesis, del artículo o del informe de investigación y también un análisis de contenido. La descripción física del documento
pues tenía los datos, pues como el número de registro de la base de datos, el autor, el director de la tesis, el año, la universidad, eran datos de identificación, mientras que los datos de contenido era más para hacer luego el análisis de contenido tan arduo que ha supuesto toda esta investigación, donde se partía del resumen, bien lo ofrecía la revista o bien estaba en la base de datos especializada. Se contemplaban también el tipo de investigación, los objetivos, la muestra a los participantes, la metodología que había utilizado, el instrumento de recogida de información, así como sus principales resultados y conclusiones. Entonces, teniendo ya la base de datos, estábamos dispuestos a realizar la segunda fase de la investigación, que era analizar los datos. Y para analizar los datos, la siguiente fase fue una fase de identificar y catalogar esos documentos. Y para ello tuvimos en cuenta los referentes teóricos, tanto europeos como españoles, y el comportamiento del contenido de los propios documentos encontrados. Y pudimos identificar, para poder catalogar toda la información, identificamos 5 áreas temáticas o 5 áreas de investigación. La primera de ellas, la relativa a la evolución de la formación profesional inicial, la segunda al entorno educativo, la tercera área relacionada al entorno laboral, la cuarta a la empresa formadora y, como he dicho antes, centrando siempre la atención en la formación profesional dual. Pero queríamos ser todavía más finos, teníamos que catalogar todavía e identificar los documentos de manera más fina, porque las áreas eran demasiado flexibles y demasiado amplias. Entonces, para eso, de esas áreas definimos diferentes categorías. En total, se identificaron 14 categorías derivadas de las 5 áreas de investigación. La primera área que hacía referencia a la configuración de la formación profesional inicial iba a integrar, o inicialmente aglutinó, los documentos referidos a la evolución histórica de la formación profesional en España y también de las reformas que había sufrido. Tanto en España como en la Unión Europea, añadiéndose, teniendo en cuenta como otra categoría el contexto socioeconómico y luego la innovación, que aún sabiendo el equipo de investigación que era una categoría transversal, la pusimos en la configuración porque el contenido de la innovación configura en sí mismo la propia formación profesional inicial, ¿vale? Luego, en la categoría del entorno educativo, va a abarcar o va a aglutinar todo lo relacionado con el fomento de la formación profesional en los centros educativos o formativos y a distancia, la gestión de los centros educativos, la valoración que se hace de todos los centros educativos, especialmente se puso atención en las enseñanzas, tanto a las enseñanzas tradicionales como a las más activas, como las relacionadas con las nuevas tecnologías, y también otras variables intervinientes, como por ejemplo podría ser el espacio arquitectónico. Investigaciones que se hallaron que hacían referencia al espacio arquitectónico donde se desarrollaba la formación profesional. El entorno laboral, evidentemente, va a comprender la identificación, desarrollo y evaluación de competencias, dónde se configuran esas competencias, todo el sistema de cualificación de esas competencias que hemos visto anteriormente, los procesos de inserción sociolaboral de los egresados de los círculos de formación profesional de grado medio y de grado superior, así como los procesos de orientación necesarios para la toma de decisiones contrastadas en los ciclos de formación profesional. Luego, la formación profesional iba a incluir todo lo que es la implantación y desarrollo de la formación profesional en el régimen de alternancia, que luego que en los productos, en los registros de investigación, se dividió por la cantidad de registros que había en formación profesional a nivel estatal y a nivel autonómico, de comunidades autónomas. Y por último, la empresa formadora, ¿vale? Contemplando pues, todo lo que hace referencia al rol de esa empresa formadora, a los principios, a las implicaciones de esa empresa formadora, etc. Pues bien, con todo esto estábamos ya sabíamos, teníamos una vista panorámica de qué se había hecho en España, quién lo había hecho, cómo lo había hecho, y ya podíamos avanzar unos primeros resultados, ¿vale?
aquí adelantamos unos poquitos, que podremos ver, como os he dicho, más adelante, cuando se haga la puesta de largo de esta investigación, ¿vale? Los primeros resultados, pues los podemos aglutinar, por ejemplo, por años, ¿vale? Entonces, si vemos los resultados globales, podemos ver que por años ven que la curva es irregular, ¿vale? Tanto la curva de los artículos en rojo como la curva de los tesis doctorales en azul, como la curva de los informes de investigación, que es en verde. Vemos que casi tiene picos, distintos picos, pero casi la mayoría de los picos se va a aglutinar en los últimos años. Entonces, podemos decir, en un gráfico más global, donde se considera toda la investigación global, sin diferenciarla por los tipos de documento, por tesis, artículo o investigación, vemos que la investigación se agrupa en los últimos años, fundamentalmente en el año 2016. Es donde tiene el mayor pico, ¿vale? Y a mí, personalmente, me resulta curioso que en los años de la crisis haya poca investigación, había poco de todo, hasta incluso poca investigación, ¿vale? Y, sin embargo, también puede ser por políticas editoriales. Esa publicación de la crisis puede ser luego en el 2016, por la política editorial de las propias revistas, ¿vale? Pero es chocante que toda la publicación se concentra en 4 años, ¿vale? Desde el 2014 al 2017. El máximo pico lo tiene en el 2016, compartiendo un porcentaje del 17% y luego con un 12 o 13% en los demás años, ¿vale? Luego podemos ver otros resultados a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Y a nivel de comunidad autónoma podemos ver que las comunidades que más producción científica tienen son Andalucía, Madrid y Cataluña. Globalmente, porque ahí tenéis un gráfico global, tienen ustedes un gráfico global. Globalmente, porque luego, por tipo de documento, no es así. Por ejemplo, donde más tesis hay es en Andalucía, nuevamente, pero también en Galicia. Pero el sumatorio de toda la producción científica lo tiene mayormente, ¿vale?, la comunidad de Andalucía, quizá porque es más grande, porque es muy grande, ¿vale?, y tiene muchos distritos, luego seguida de Madrid y seguida de la Tapio o de la le siguen otras comunidades que, como ven ustedes, los porcentajes son bastante más inferiores. Pero ya sabíamos qué años publican y dónde se publica, pero realmente cuando se publica y en Andalucía, en Cataluña, en Madrid o en mi comunidad, en Murcia, ¿qué se publica, ¿no? ¿En qué áreas de investigación se van a detener, ¿vale? Entonces, ven que las barras son muy similares. En las tres primeras áreas de investigación, las tres primeras áreas de temáticas, la configuración de la formación profesional inicial, el entorno educativo y el entorno laboral, tienen porcentajes muy similares. Hay un descenso importante en la formación profesional dual, que si observan en el color verde, investigación, informes de investigación, solamente el mayor porcentaje son de informes de investigación, ¿vale? Ni de tesis ni de artículos, ¿vale? Eso también es otro indicador. Y como pueden observar, brilla por su ausencia la empresa formadora. No se ha encontrado ningún registro de empresa formadora. Y eso es otra de las conclusiones que también podemos empezar a sacar. ¿Qué ha pasado? ¿No? Si descendemos ahí ven el gráfico global por porcentajes y ven que el 30% es muy similar en las tres primeras áreas de investigación y luego el 14% corresponde a la formación profesional dual, que tiene un 14, pero vemos la ausencia, como decía antes, de la empresa formadora. Descendiendo a las categorías de investigación, a las categorías temáticas, también vemos que es muy dispar, que también es muy regular, ¿vale? Pero realmente, ¿dónde se concentra la investigación? ¿Vale? ¿En qué categoría se concentra? Y vemos que se concentra principalmente en el contexto socioeconómico, ¿vale? Es donde mayor investigación hay. Seguido también de la evolución histórica y luego de la orientación, ¿vale? De la categoría de orientación, con porcentajes muy similares, seguido muy de cerca de categorías como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde luego la mosca nos acompaña ya, esta sí. Mañana, y la inserción, ¿vale? Ambos con un 9%, ¿vale? Entonces ya sabemos
dónde se investiga, en qué años se ha investigado más en este periplo de tiempo que hemos contemplado y en qué áreas y categorías se estaba investigando. Y luego, pues nos interesaba ya, puestos a ser curiosos, queríamos curiosear, puesto que estábamos hablando de investigación, de qué tipo de investigación se estaba haciendo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, respecto al tipo de investigación, es asombroso ver que más del 90% era investigación descriptiva. En sus distintas modalidades, descriptiva normativa, descriptiva histórica, descriptiva socioeconómica, pero siempre descriptiva. ¿Vale? No hay investigación experimental. Hay poca investigación, pero la poca que hay es descriptiva. ¿Vale? Más del 90% en todos los tipos de documentos, de toda la contribución científica. Muy poca investigación evaluativa. Fundamentalmente en los artículos, en algunos artículos, muy poquitos, en alguna tesis. Alguna investigación en acción, ¿vale? Y una investigación correlacional. Eso es chocante, muy chocante, ¿vale? Respecto a la metodología, evidentemente, si la investigación ha sido descriptiva, la metodología fundamentalmente utilizada ha sido una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, integradora, con el enfoque cuantitativo y cualitativo. Y cuando no se ha utilizado esa metodología en el sentido del tratamiento de los datos, ha sido siempre la investigación cualitativa. Hay poca evidencia cuantitativa en formación profesional. ¿Vale? Finalmente, como curiosidad también, pues nos pusimos a ver también ya el género, puesto que esto está muy de moda, ¿vale? Entonces, respecto al género, vimos que no había desigualdad. Tanto hombres como mujeres publicamos igual. Lo poco que se publica, publican tanto hombres como mujeres. Pero, sin embargo, sí hay curiosidad, ¿vale? No hay diferencias, pero hay curiosidades. Y les cuento una. Por ejemplo, hay más hombres que dirigen tesis doctorales y, sin embargo, hay más mujeres que defienden la tesis doctoral. Y yo lo lanzo y ustedes interpretan. ¿Vale? Es curiosísimo. Es curiosísimo. ¿Vale? Y también, por ejemplo, respecto a las tesis doctorales, ¿no? Lo ven ahí. Hay categorías de tesis doctorales como la orientación que solamente las tratamos las mujeres. Y otras que solamente son tratadas por los hombres. Las señaladas en rojo, la orientación, las mujeres, y las señaladas en azul, con una clise, los hombres. También yo ahí lo lanzo, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Yo tengo mi propia interpretación, pero que no puedo hacer porque yo no estoy haciendo una investigación interpretativa, ¿vale? Sino yo estoy creando una evidencia. Vale. Tenemos 3 minutos, pues estás alargando mucho, Karina. Vale. ¿Vale? Bueno, con todo esto ya estábamos dispuestos a conocer el mapa de investigación de nuestro país. Entonces, vemos que nuestro país, con más o con menos, tiene una distribución bastante homogénea en investigación, escasa, pero homogénea en casi todas las comunidades autónomas, tanto en artículos, en tesis, menos en investigaciones. ¿Vale? Y todo eso nos podría llevar a unas primeras conclusiones. La primera conclusión a la que hemos podido llegar, y no era de extrañar, es que hay en nuestro país hay más divulgación que investigación. La FP tiene mucha información, tiene mucha divulgación, y lo hemos podido ver estos días, ¿vale? Hay mucha divulgación, muy buena información, pero sin embargo hay escasa investigación. De los más de 3.000 registros que se hallaron, solamente el 9% eran válidos, ¿vale? Entonces, eso nos tiene que llamar mucho la atención, ¿vale? Otra conclusión importante a la que se achacó es que difícilmente se puede hablar de que hayan líneas de investigación consolidadas en el tiempo y avaladas por grupos de investigación sólidos. Y claro, decir esa afirmación es muy fuerte y tenemos que apoyarla por ciertos indicadores. Un indicador es que, por ejemplo, los directores de tesis no tienen nada más que una tesis dirigida en formación profesional. El que más tiene es un autor de Galicia que tiene 4 de las 5 tesis de Galicia, pero no tiene una continuidad en su línea de investigación. Luego no publica de esas líneas de investigación, nada más que publica el típico artículo que se hace con la doctoranda que ha hecho la tesis.
Entonces, no hay una línea de investigación, ¿vale? Otro indicador puede ser que el 95% de los autores que han escrito en revistas científicas y que hemos considerado nosotros, publica uno o dos artículos. Ya. ¿Vale? Entonces, eso no habla de una línea de investigación continua en el tiempo. Y luego los informes de investigación da la sensación de que se crean ad hoc. Porque una entidad da una financiación, se hace la investigación y se deshace el grupo. Entonces, realmente no hay grupo de investigación. ¿Vale? Otra conclusión es que la casi o nula presencia de la formación profesional como materia en la universidad. Uh-huh. Antes de Bolonia eran escasos los centros, yo solamente conocía uno, que era Benito Echeverría en la Universidad de Barcelona, que tenía una materia de formación profesional. ¿Vale? Llega a Bolonia, desaparece esa materia, Benito se jubila, ¿vale? Y son escasos los máster, algunos, a lo mejor es algún máster el que se dedica a la, tiene de forma colateral a la de la formación profesional. Uh-huh. ¿Vale? Siempre un máster profesionalizador y entonces nunca investigador. Entonces, tampoco fomenta la investigación. ¿Vale? Uh-huh. Otra conclusión que podemos sacar es la inexistencia de la empresa formadora. Cero entradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Hemos echado a faltar investigación que haga referencia al rol de la empresa formadora dentro de la formación profesional dual. Otra conclusión es que la investigación se aborda solamente, la investigación de formación profesional dual solamente se aborda desde los informes de investigación. Apenas hay una tesis que hable de formación profesional dual y uno de cada 10 artículos, ¿vale? Entonces, siendo una modalidad tan impactante, tan atrayente, mi pregunta es, ¿por qué no se investiga? Si queremos que la formación profesional dual sea creíble, tiene que tener evidencia científica, tiene que basarse en evidencias, ¿vale? También en experiencias, por supuesto, experiencias son muy ricas, pero yo les invito a que hagan investigaciones, ¿vale? Otra conclusión es que la mayoría de la producción científica no sigue el esquema tradicional de investigación científica, tanto las tesis, los informes y sobre todo los artículos. Los artículos que nos dedicamos a la academia y tenemos que publicar para todo ese sistema de las acreditaciones malditas que nos están matando, ¿eh? Tenemos muy claro la estructura la estructura de un artículo de investigación: introducción, método, resultados, conclusiones y discusión. ¿Vale? Lo tenemos muy claro porque si no, no pasa, y menos a una revista de impacto. Entonces, hemos visto en la poca investigación que había, no se seguía un esquema tradicional. Las tesis tampoco seguían el esquema tradicional, pues con una exposición clara de objetivos, de metodología, de instrumentos, ¿vale? Igual que los propios informes. La investigación, la conclusión que hemos visto es que la mayoría es cualitativa y cuantitativa, una investigación descriptiva fundamentalmente que se basa en el enfoque mixto, ese integrador, complementariedad metodológica, cualitativa y cuantitativa, y curiosamente no hay estudios de fiabilidad y validez de los instrumentos que utiliza. Uh-huh. El instrumento que más se utiliza en las investigaciones es el cuestionario, seguido de la entrevista o con la entrevista, se hace un cuestionario y luego una serie de entrevistas en profundidad, pero sin embargo no hay estudios dentro de esa producción científica, estudios de validez y fiabilidad, análisis factorial, exploratorio y confirmatorio de los cuestionarios. Y eso hace que carezca de rigor científico el propio cuestionario, el propio instrumento de recogida de información. ¿Vale? Las encuestas fundamentalmente son telefónicas, ¿vale? Y luego, por último, podemos ver que los muestreos no son probabilísticos y accidentales, y están centrados en
están focalizados en centros educativos muy concretos, muy locales, de una comunidad autónoma. No hay apenas estudios nacionales, ¿vale? Y los que hay nacionales son con encuestas que ya habían utilizado, encuestas online o encuestas telefónicas, ¿vale? Uh-huh. Los participantes mayormente en los cuestionarios, los alumnos. Participan muchos alumnos, profesores menos, pero escasamente participan familias, empresarios, agentes sociales, orientadores, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? A toda la investigación, ¿qué falta? Pues para mí, junto, nuestro punto de vista, falta vuestra investigación, vuestra colaboración, vuestro compromiso. ¿Por qué? Porque en la nebulosa de la formación profesional, yo estoy segura de que está todo por descubrir y por investigar. Y como diría Carl Sagan, en algún lugar, algo increíble está esperando a ser conocido. Y está esperando a ser conocido por ustedes, que son realmente los protagonistas de la formación profesional. Muchas gracias. Agradecer la presentación de Pilar, que se han leído todos esos documentos y se sacan conclusiones de todo ello. Es un trabajo increíble. Y deciros que nos gustaría que quizá en la próxima edición de la Alianza empezáramos a hablar de indicadores de I+D, I+I, NFP. Muchas gracias.